Up next, we're going to hear from another home attendant, Esperanza Arriola. Give it up for Esperanza. 他们有请我们西班牙裔的护理员 Esperanza 上台发言。 Ahora, 大家掌声欢迎。 Ahora vamos a oír de una cuidadora en los hogares, Esperanza Arriola. Bueno, estamos aquí con un propósito y sé que todas venimos con el mismo fin, a pelear para que nuestros derechos sean escuchados. En lo personal, mi sueño americano se convirtió en mi sueño de tortura. Soy una cuidadora en los hogares. Esto lo hago hace 18 años. De esos 18 años, 9 de estos años trabajo 24 horas. Y muchas veces me tocaba hacer un reemplazo completo porque no llegaban a sacarme, tenía que quedarme una semana y muchas veces también lo hice por 2 semanas. Las 24 horas fue una cosa traumática completamente en mi vida. Y también injusta, pero no solo para mí, para todos los que nos dedicamos a trabajar de home attender. En todo este proceso diría más bien una tortura, no pude estar muchas veces con mi familia, no pude compartir el Thanksgiving, no pude compartir la Navidad, muchas ocasiones en que se tenía que trabajar 24 horas, donde de las 24 horas solo nos pagaban 13. Ese es un sueño destruido. Por eso yo digo que el sueño americano se convirtió en un sueño de tortura. Y aún más terrible, porque se quedan con el sudor de uno, se quedan con la salud, todo eso se viene abajo. La portavoz Adam dice que necesitarían 1 millón para parar toda esta violencia. Ella prefiere proteger a las compañías de salud para mantener un sistema tan racista e inhumano. Eso me parece como que ella está pidiendo rescate para impedir que no sigamos adelante con el propósito. Y se va a seguir adelante con el propósito porque en la unión está la fuerza. No estamos solos. Por eso, una vez más, tenemos que no claudicar, seguir adelante. No más 24 horas. No más 24. No más 24. No más 24. Saludos. Sorry. I'm going to translate into English. Greetings to all. My name is Esperanza Arriola. I've been a care worker for 18 years. 9 of those I've worked 24-hour shifts. Sometimes they couldn't even find a replacement. My American dream is an American nightmare. The 24 hours was the most traumatic and unfair thing that's ever happened to me and many of my fellow coworkers. Life plans and projects were destroyed, my sleep. I was robbed of 11 hours of my sweat and my priceless health. And then Speaker Adams says that we need $1 billion to stop all this violence. She prefers to protect insurance companies and maintain this racist, inhumane system. It kind of seems like she's asking for ransom to stop them from killing us already. That is why we denounce her. That's why we should continue to fight to the end. No more 24.